Hoy traemos una cuestión que, aunque pueda no resultar familiar para mucha gente, reviste una gran trascendencia para el conjunto de la ciudadanía. Las OPEs, ofertas públicas de empleo, oposiciones, no solo afecten a los posibles opositores, sino que son determinantes para el buen funcionamiento de los servicios públicos. En el caso de la OPE sanitaria, implica, por supuesto, en primer término, a las más de 15.000 personas que trabajen en la sanidad pública asturiana, pero, por supuesto, también a las que aspiran a hacerlo. También, por extensión, a toda la comunidad usuaria que disfruta del nuestro valioso sistema de salud. Presentamos una iniciativa singular, dado que, en primer lugar, consta de un único punto, y es sencilla y es directa. Tiene una redacción, admito, original, que probablemente llame la atención a más de uno. Pero la cuestión es que aborda un asunto paranormal, que ye que, estando de acuerdo, presumiblemente, todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas políticas asturianas, en que tienen que haber OPEs de forma periódica, esto ye algo que nunca acaba de ocurrir. Con lo cual, pues, estamos hablando de una situación excepcional. El SESPA ye el único de los servicios transferidos en 2002 que nunca completó todavía ninguna oferta de empleo propia. Y mientras, las otras de temporalidad algama globalmente el 50%. ¿Y qué es lo que pasa en ausencia de OPEs? Pues bien, el sistema sanitario conviértese talmente en una enorme agencia de colocación, donde favores y clientelismo compiten con mérito para lograr el acceso a un puesto de trabajo. Cuando se cierra la entrada al trabajo, lo que se ocasiona allí es la fugida de los profesionales y los profesionales al extranjero y a otras comunidades, desabasteciendo de recursos humanos el sistema. Para quienes queden, arbitrariedad, precariedad e inseguridad laboral tan aseguradas. Y cuando por conjunción astral prospera una convocatoria, las presiones e intereses acumulados, sumados al descontrol, acaben originando despropósitos como el de medicina interna. Todo ello está repercutiendo en un deterioro de la calidad asistencial y mermando la capacidad de resolución de las plantillas, que van siendo 10 más. Les OPEs, como caes con periodicidad conocida, trianual como máximo, son el respiradero por el que renueva el aire que respira el sistema sanitario. Y la su ausencia, engáfalo y envícialo. Entonces, si son tan necesarias, ¿por qué lle que no se convoquen? Pues los motivos reales solo nos los podríamos figurar. No podría demostrar con certeza que deseen un sistema sanitario clientelar, tiránico, precario, degenerativo. O quizás sí, pero en cualquier caso voy ceñime a lo que escucho y a lo que veo. Siendo riguroso, no tendría motivos para desconfiar del nuevo consejero. Manifestó en reiteradas ocasiones el su compromiso con la convocatoria para 2016, en fin. Pero entenderán que tomemos ciertas precauciones ante la continuidad del mismo gobierno que se reafirma además en esos políticas. Seríamos ingenuos, seríamos unos pardillos de no facelo y no querría de ninguna forma decepcionar al señor Lastra. En ese sentido, hay de ellos indicios que nos mueven a cubrirnos las espaldes. El SESPA baraja convocar oposiciones tras el otoño 2014. En diciembre de 2014, otra tentativa. Después, en marzo de 2015, Sanidad convocará OPE a finales de 2015. Todos estos tiempos que pasaron sin que mediara convocatoria ninguna. Pero, por otro lado, lo que también encontramos fueron unas declaraciones bastante inquietantes y contradictorias del propio consejero, recogidas en este otro artículo, en el cual falaba de que la política sanitaria del Principado podría resentirse por la prórroga presupuestaria, que Sanidad afrontaba con menos recursos la oferta de empleo y que también se compliquen otras políticas sanitarias. Y es decir, que con el pretexto de la prórroga presupuestaria veremos varias de las políticas que prometiera. Y una especie de aviso para navegantes que plantea el eterno drama de la no disponibilidad presupuestaria. Esto y un recurso que no duden aplicar como pretexto ante cualquier política que ellos cause desgana o agalvanamiento.
Pero como buenos ilusionistas hay una parte que non enseñen, y é que tanto el Gobierno como el Parlamento disponemos de herramientas para modificar los presupuestos. ¿Y cómo será la cosa que en 2015, estando previstos 80 millones para farmacia hospitalaria, recibimos la información el otro día de que acabaron gastándose, acabaron ejecutándose en 2015 176 millones, una oscilación de prácticamente 100 millones y sin despeinarse? Mientras tanto, atención primaria, para la que supuestamente se presupuestaran 168, acabó con una ejecución de 150. Las cifras bailen al su antojo. Con estos márgenes de error, cuesta creer que, prorrogados o no los presupuestos, puedan maniatar las políticas. Esto es lo que queremos poner de manifiesto con esta iniciativa. Esta iniciativa lo que viene a decir es que no hay excusa para la parálisis, porque si hiciera falta votar una modificación que lo requiriera, estaríamos dispuestos. Parece una tontería, pero no lo es, porque ¿de qué forma si no lleven más de 10 años sin acabar de ejecutar este procedimiento de oferta pública de empleo? Así que, con la flexibilidad que el lenguaje parlamentario nos permite, invocamos al resto de fuerzas de la Cámara a un posicionamiento político claro, a un compromiso político, pero que tenga una repercusión ejecutiva y gestora ineludible para el Partido Socialista en el Gobierno. El Parlamento, evidentemente, no puede convocar la OPE por ustedes, pero allana y desbroza el terreno. Y esto pueden aplicarlo también, si quieren, a las sustituciones de atención primaria, o pueden aplicarlo a la hepatitis C, pueden aplicarlo a la devolución de las 35 horas, la cantidad de puestos de trabajo que ello generaría, más de 1.000 en Castilla-La Mancha, donde ya se fichó, al transporte escolar rural, al salario social. Todo ye cuestión de voluntad. Visto cómo bailen las cifras para ustedes, lo que pasa ye que ustedes no quieren. El argumento de no hay presupuesto no es un argumento. Ye un mero truco y además está al descubierto. En el cómo, pues eso tendrán que consensuarlo con los sindicatos sanitarios. Simplemente queremos recordáis que muchas de las categorías no sanitarias que no consolidaron empleo en 2011, pues siguen dende entonces sin ser convocados. Muchos de ellos están empleados desde el 89 como interinos y, por supuesto, gran cantidad de ellos jubiláronse como temporales. También hay 600 plazas pendientes de desarrollar de las ofertas de 2006 y 2008. En cualquier caso, y es sencillo, convoquen cada dos años. Empiecen por un lado o por el otro, pero empiecen ya. Tengan también presente la demanda que hicieron estos 150 trabajadores interinos que se manifestaban la semana pasada, fartos del chanchullo y del amiguismo, reclamando transparencia y reclamando imparcialidad en el desarrollo de los procesos de selección. Y por favor, no lo demoren. Las y los trabajadores de la sanidad asturiana y también la sociedad asturiana en su conjunto no pueden permitirse más espera. Estamos hablando de cuidar los servicios públicos para poder cuidar con ellos a la gente.